¿Viste el que salió? Ah, no, así no se ponían a hablar de Dungeons. ¿Quieres Wow, hacerle wow, 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 preguntas? wow, wow, Pero wow, estaba wow. Marina ahí. ¡Marín! ¡Fus! ¡Marín contra Fus! Dale, vamos a hacerla. Vamos rápido, izquierda. A ver, creo que por lo que he entendido, la nana es mejor. Dicen que es buena prota y que te ayuda a follar. Dale. Pero vamos a valorar quién es mejor personaje o quién es más follable. Las dos cosas, cuando no lo conozcamos, ¿qué es más follable? Vale. Arturia. Aquí a mí me parece mejor Saber. Madoka. Madoka, dicen que es God. La Maka. de. Pero esa. No sé, ¿eh? Zero Uy, bueno, será tú. Que esta será cinco Ah, veces mejor personaje. pero está feísima. Ah, hay que hablar. O sea, Marín, chat. Marín, te para el pito. Pero Foss. Te para el corazón. Foss, te para el corazón. Frieren. No sé quién es. Kakegurui. Me Mejor que Komi. parece mucho mejor que Come. Ay, no sé. No sé quiénes son. Pero La más guapa. este me dijo el Old Whip que era muy bueno. Dale. Ese no es el Esta de. me dijo mi madre, que era muy buena. ¿Cómo se llamaba? Candy Candy, creo. Este es el peor personaje de anime que vi en mi La vida. izquierda que quienes me suena mucho. De Golden Kamuy. Golden Kamuy. Dicen que es el God, tírale. Solo vi 5 episodios de Inuyasha. Por Erisferia, que le gusta Inuyasha. No sé. ¿Quién es la de la izquierda? Me suena mucho. Bueno, está más follable esa. La de la izquierda. Sí. Kaguya. Kaguya. Es una gran prota. Muy Vivi Cristo. tóxica. Vivi Vivi. Cristo Deidad. El anime que toda la gente vio un episodio y luego se olvidaron, mira. Y Orange, vaya mierda, solo le gustó a nuestro amigo Hilo. Por Ilu. Por Hilo. Saber. Saber. Madokita, lo siento, Maka. Foss, es que Dark, yo creo que va a ganar Foss, ¿eh? Ya te lo digo que está muy Zero complicado. Chu tiene color, tiene ojos color Foss. No, 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 no empieces, Foss. Aparte, Foss también está buena. Yumeko. Frieren. Bueno, dale, 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 Frieren. Mi mamá o Calatras. Calatras o mi mamá. Calatras, Calatras, Calatras. Hay que traerlo al podcast. ¡Calatras! Vamos a votar por ti. Lagarto. No sé. Sí, la verdad es que no va a ganar ninguna. Kaguya. Dios, Kaguya. Vivi Crista. Arturia o Me parece, Madoka. mira, para mí, yo lo que he escuchado es que Madoka es una gran protagonista junto a la otra, la Homura. Pero no sé, no lo vi. Mira, Madoka realmente brilla en los episodios finales porque durante toda la serie es un puto florero. Pero en los episodios finales como que decide despertar y se vuelve una locura. Bueno, si tomamos Fate Zero y todo en cuenta, igual puede que Saber Puede que sea Arturia sea mejor, mejor. ¿eh? Saber es mejor. ¿Vale? Foss. ¿Pero quién es Frieren? Es una elfa que protagoniza un manga en el cual ella salvó el mundo con pues los míticos héroes, ¿no? Un héroe, un enano, un mago. Pero como ella es inmortal, esa aventura que habría sido la mejor aventura de la vida de alguien, porque les llevó 10 años salvar el mundo, para ella fue como un lunes por la mañana. Entonces, pues el manga va sobre cómo ella, pues empieza a tomar conciencia de lo que fue esa aventura y de cómo cuánto quería realmente a esas personas que la acompañaron durante 10 años, y aunque para ella fuera solo un lunes por la mañana, porque ella va a vivir siglos. Y pues es un manga sobre apreciar el tiempo. Dale, lo que quieras, ¿Calatras? cala atrás. Lo siento, eres feria. Kaguya. Vivi. Kaguya. Vivi. Kaguya, Darkrai. Vivi God. Tan buena es Vivi. Sí.
Yo no tengo la culpa de que seas un hater del romance. Vivi God. Kaguya. Vale, te lo dejo. Te la voy a cobrar después. Si total se las va a follar Foss. 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 Calatras. No, Vivi. Ay, Foss. Toru. Toru, Toru, Toru. Dale, dale, sí, sí, dale. Carlos, te estabas quejando de que no estaba Emilia, pero mira, aquí está Toru. Creo que vi temporada y media de esta. Hostia, esta es buenísima. Esta es buenísima. No, ¿quién es? Es de Akudama Drive. Esta es buenísima. Es la prota, ¿no? Sí, 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 sí. Se pone... Lo malo es que la serie empeora cuando se corta el pelo. Bueno, ya, pero solo le queda como un episodio o así. Ranma, creo. Bueno. Sen Yugahara. Sen Yugahara. No, pero... No, pero no, Kare no Kyokai. Sen Yugahara es increíble. ¿Vampirita o Tania? Me parece más interesante Tania. Yo por lo que he visto, Tania. Sí, sí. Y eso que la vampirita está muy buena. ¿Mash o la... o la de Ghost in the Shell? Mash. Y me van fuera a matar... Elitistas. Fuera elitistas. Me van a matar, pero Mash es increíble. Si te lees todo Fate Grand Order. Aunque luego en las Lost Belts parece retrasada, ¿eh? Y en plan, Mash, desde que empieza Fate Grand Order hasta el arco de Salomón es increíble. Pero fueron a empezar las Lost Belts y se volvió retrasada mental. Claire. No sé, ninguna. Pero esta pinta Seinen, así que será mejor. Era Kame, creo. Kaori. Kaori fuera, no fuera, es mejor fuera, que Violet. Fuera Violet en sueño, fuera Violet en sueño, Kaori. Si me lo cobras aquí, Kaori, pero Violet es mejor. Llévate a Violet, no quiero que gane Kaori igual. Tomoko. Dicen que en el manga se echó novio, no, se graduó en la universidad. No, sí, dicen. De hecho, dicen, Oveja... odia a Tomoko por haber avanzado en su vida. Oveja odia a Tomoko por haber avanzado claro, en su vida. Claro, porque antes se insertaba en ella. Y como ahora Tomoko tiene novia, amigas y todo, ya no puede. Y ahora la odia. No. Eso me pasa a mí con Ishigami, chat. Cuando aparezca la nueva temporada de Kaguya y vea a Ishigami avanzar mínimamente con una mujer, voy a dropear Kaguya. A mí me gusta el chiste, hay un chiste muy Jolín. Bueno en el manga de Tomoko, Jolín, este personaje arruinó uno de los mejores seinen que vi en mi vida. ¿Cuál? Innocent. O sea, es un manga basado en la historia real de la Revolución Francesa y las ejecuciones y tal. Real, real, la historia real con todos los personajes son reales, pero el autor le pareció que el manga necesitaba una waifu y se inventó que el protagonista, que fue una persona que existió de verdad, se inventó que tuviera una hermana que al final acabara teniendo más protagonismo que él. O sea, ya me jodería. Ryuko. No he visto Black Lagoon, así que para Ryuko. La Ryuko es como un Simon mujer. No sé, ¿izquierda? Ahora que lo pienso, me parece que Simon está infravalorado, chat. Infravaloradísimo. Supongo que Lane. Dicen que Lane es God. La Yotsuba es un cague de risa. ¿Quién es la de la derecha? No sé. Mi Momo. La mira de... que esta es muy buena, pero... La de la derecha es la de los criminales, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que quieras. Derecho. Se lo doy a Toru. Y esta me gustó muchísimo. Pero... ¿Lo vas a dar a Toru? Sí, sí. Toru es increíble. Sen Yugahara. Sen Yugahara. No, Mash. Mash tiene un gran momento en Solomon. Claire. Violet o la antioveja. Oveja, ¿no? Para mí Violet es muy buena. Ah, buena para dormir, dale. Jolín. Jolín. Guau, pero son como las protas.
más, sí, sí, más shonen que existen, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho iba a decir que me parecen similares, pero pensé que se podían enojar. Len, Lin, Momo. Yugahara. No vas a decirme Toru. Yo te diría Tudo. Toru. Chúpamela, Yugahara. Toru es buenísima. No, tu puta madre. Vi una temporada y media. Dale, Senyugahara. Mira, le voy a Senyugahara porque Toru no se quedó con la rata. Senyugahara, Senyugahara, Darkrai tiene uno de los mejores arcos de todos los animes. Nah, voy a con Senyugahara porque Toru se quedó con el gato culiao. ¿Sabes cuál? Ahí al final con Gaik y todo eso. Claire, ¿más? Claire. No, lo siento. Ah, bueno. ¿Vale? Yolín. Ahora es cuando digo, pa, Yolita, así de la nada. Yolín, dale. No he visto Lane, así que yo le voy a Momo. Senyu Gahara. Es que Senyu es muy buena secundaria, pero Claire es muy buena prota. Es lo mismo que pasaba con Toru. Pero venga, Senyu Gahara. Yolín. Dale. Yolín. No, aquí es Senyu Gahara. Yolín. Chúpamela. No. ¿Yolín Crista? No, ya, no. Senyu Gahara. Lo que quieras, me la suda. Se va a ganar Foss. Pero buen top 4, bueno, ¿eh? Pero top 4, sí. Bueno, quitando a Vivi. Bueno, Vivi igual llegó muy lejos. Aquí yo hubiera puesto a Claire o a Toru. Es como desarrollaron la bracket, más bien. Sí, sí. Es que Foss es una cosa hecha bárbara. Lean Hoseki no Kune. Y si Foss, y si Wing.